Adri. Bueno, hoy inauguramos una nueva sección sobre discos recomendados. A mí me gusta en general terminar la columna con música, pero bueno, como hoy vamos a hablar del Día del Padre, me gustó empezar con esto. Aparte es nuevo. Esta sección de discos recomendados la vamos a tener con alguien que nos va a ayudar. Son discos que marcaron nuestra vida. En mi caso son discos de rock, de jazz. Pero bueno, ahora le vamos a pedir que nos ayude este columnista que es coleccionista y gran conocedor del tema. Y bueno, le pedí que nos contara un poco de sus vivencias, desde su experiencia, los discos elegidos que tiene y que él nos recomienda. Así que bueno, le pedimos a Rodolfo si nos puede pasar este videito que nos pasó, que nos compartió. Hola, bueno, les voy a hablar en esta columna de Alejandro, del disco más viejo que yo tengo, de mi colección. Es un disco que yo me compré en el año 74 en el agujerito, no, 73, ya no me acuerdo, son muchos años, que es Lizard de King Crimson, que es el tercer disco de la agrupación. Es una agrupación que en ese momento era bastante inestable, tuvo músicos en su formación, como Greg Lake, con los hermanos Giles, y bueno, Robert Fripp fue siempre el líder del grupo y el compositor de la música y un poco el director. Pete Sinfield siempre estuvo con él, que era un integrante que escribía las letras y además en este disco participan músicos que solamente en este disco tocan, que son Andy McCulloch, baterista que tocó en Greenslade, por ejemplo, el bajista Gordon Haskell, que es bajista y cantante, que es muy, muy inglés, todos los bajistas son cantantes, Greg Lake, John Wheaton, Paul McCartney. Bueno, también en este tema que vamos a escuchar, que se llama Prince Rupert Awakes, que es el primero del lado 2, es un long play, tenía dos lados, canta John Anderson, el cantante de Yes, y eso es una particularidad, por eso un poco está elegido también el tema de este disco, porque era raro que en esa época que habían grupos, este es un grupo, este es otro intercambio, ¿no? Y más un cantante de esa calidad, ¿no? De esa importancia, y ese era un grupo conocido en el año 71, y es álbum, que era el tercer disco del grupo, un grupo importantísimo. Este disco es del año 71, está grabado en el año 71. King Crimson es un grupo del año 69, o sea que es un grupo contemporáneo de la nueva camada post-Beatle de Inglaterra, que tienen a Jethro Tull, a Jethro Tull, a Yes, a Genesis, Soft Machine, se me vienen esos grupos en el momento a la mente. Y otra cosa interesante de esta etapa, que es una etapa diseñada por Pete Sinfield, que es el letrista, y que cada letra tiene una historia, es que King Crimson significa Belzebú, que es uno de los nombres de el diablo, digamos. Eso yo no lo sabía, pero por supuesto todo está en Wikipedia. Bueno, Prince Rupert Awake de King Crimson. Farewell, the temple master's bells, his kiosk and his black worm seed, courtship's holy hovel's word, with Eden guaranteed. For now, Prince Rupert's tears are fed, make silence of a pilot. Scar the sacred tablet.
Ay, Rodolfo me está diciendo que le gustó. Me alegro. Acá lo tengo, yo también lo tengo. Es un discazo. Para mí también es un discazo y los dibujitos, como verán, tienen una gráfica increíble. No es tan común discos. Acá está, efectivamente. Lo tengo, no es mentira. Bueno, no sé si se llega a ver, pero esta es la parte de atrás. Es una cosa hermosísima la gráfica de este disco. Es impresionante, todo muy, muy gótico el tipo de dibujo, es una cosa hermosísima. Y bueno, Alejandro decía que en Wikipedia decía que teóricamente tiene que ver con Belcebú. También hay otra gente que dice que tiene que ver con un tomate. Hay un tomate que se llama tomate crimson. Así que digámosle que es variadita las posibilidades. Pero bueno, en esa época en el rock se usaba mucho, ¿no? Esto de lo satánico y qué sé yo, se jugaba mucho con eso en los 70s. Sí, es verdad. ¿Se escuchaba el disco al revés? Todas esas cosas raras que se decían en esa época, pero bueno, es un discazo impresionante el que eligió a mi gusto, una muy buena elección para empezar esta sección. Y bueno, y seguiremos con los recomendados. Semana a semana nos irá recomendando discos. Quería también contarles, aprovechar que la semana pasada estuvimos hablando con Sofía y con Paco de Al Escenario, y cuando terminó la nota nos quedamos charlando y no comentamos que ellos estaban haciendo no sé cómo llamarlo, un proyecto muy interesante que se llama Relatos Secretos. Y bueno, quería aprovechar este espacio para promocionarlo. Ya van a ver ahí ahora en un pequeño corte que van a pasar de qué se trata. Si te podés, por favor, Rodolfo, ponerlo. ¿Te animarías a contar en el escenario una historia que haya marcado tu vida? Esta puede ser divertida, dramática, poética o hasta loca. Para participar, solo tenés que enviarnos tu video. Al Escenario presenta Relatos Secretos, una convocatoria para que puedas participar y presentarte desde casa. Viviremos la experiencia de escuchar historias reales que marcaron significativamente la vida de nuestros participantes. Estas pueden ser dramáticas, poéticas, divertidas, etc. Contaros tu historia tal como sucedió, con cada detalle, relatada como si estuvieras en una reunión íntima. Duración máxima 8 minutos. Para participar solo tenés que completar el formulario que está acá abajo. Y no olvides agregar el link con tu video. ¡Qué buena! Me pareció que era interesante y bueno, los que tengan alguna historia que contar, pónganse en contacto. Es medio difícil la página, por eso gracias, Rodolfo, por ponerla acá abajo. Sí, nuestro programa se repite y queda en YouTube, así que ya que estoy, aprovecho y les cuento que en la página demos.com.ar varias veces nos repiten el programa, así que pueden volver a ver esta dirección y también en YouTube. Si lo vuelven a ver, pueden poner pausa y ahí está la dirección. ¿Mientras sean secretos y no salvajes? Sí. Secretos, relatos secretos son estos, sí. Veremos qué comparten, a lo mejor son salvajes, no lo sé. Puede ser. Bueno, quería aprovechar también hoy para homenajear a los papis. Viene el Día del Padre y quería que entre todos habláramos un poquito del Día del Padre. Yo normalmente hago reportajes en este espacio, pero quería que entre todos hiciéramos esto. Guille, vos sos papi y bueno, vas a tener tu merecido homenaje seguramente el domingo. Mi papá falleció, el de mí también, el de Clara también, pero los tenemos en el corazón, ¿verdad? Sin duda. Sí, sin duda. Bueno, yo les cuento, el día del padre estuve investigando un poquito cómo empezó. En Argentina originalmente se festejaba el 24 de agosto,
porque el 24 de agosto de 1816 nació la hija de San Martín y Escalada, Mercedes Tomasa. Entonces, por eso se tomó esa fecha, y también, bueno, el padre de la patria, como el Día del Padre. Pero no era una cosa demasiado formal. A nivel mundial, en Estados Unidos, en 1909, Somora Smart, no me acordaba el nombre, que era hija de un padre que había criado solo 6 hijos, con mucho esfuerzo, y tenía todo un tema, le hizo como un homenaje a su padre, y con motivo del cumpleaños de él, que era el 5 de junio, ella hizo una gran fiesta dedicada a los padres. Esto se corrió por los países cercanos, y entonces en México, en El Salvador, en Ecuador, en Cuba, en Panamá, en Colombia, se empezó a festejar esta fecha como el Día del Padre. Y esto no era una cosa oficial, pero bueno, los años fueron pasando, ella lo propuso a los distintos presidentes, y recién en el año 66 ellos lo pusieron como fecha del Día del Padre en Estados Unidos, y ya se había corrido, o sea, ya en otros países se empezó a festejar ese día, bueno, y entonces medio como que quedó. De todos modos, con respecto a Argentina, la fecha del 24 de agosto se cambió más por un tema comercial que por eso. En el resto, en muchos otros países, incluyendo países limítrofes de Argentina, ya se festejaba en junio, y para el año 60 en Argentina se decidió cambiar la fecha por un tema comercial, porque en junio era comercialmente cómodo que se hiciera esta fecha, y se pasó para el tercer domingo, no un número específico. De todos modos, Mendoza sigue festejando el 24 de agosto, sigue festejándolo en homenaje a San Martín. Es la única provincia en la cual el Día del Padre se festeja en otro día. Adri, te agrego algo. En Italia se festeja el 19 de marzo porque es el día de San José. Claro, bueno, eso les iba a contar. En Italia y en España, sí, claro, que es el día del Padre de Jesús. Lo que pasa es que en muchos países el día del Padre de Jesús se festeja el día del hombre. Y se festejan las dos fechas. En Argentina no se festeja el día del hombre, pero bueno, parece que en Italia. Sí, yo estuve mirando que en realidad hay muchísimas fechas en otros países. Bueno, no tendría mucho sentido, pero muchísimas. Es una lista impresionante. De hecho, en Uruguay se festeja en julio, muchísimas fechas diferentes. No es que en todo el planeta se festeje el tercer domingo de julio. Pero es lo que más... Los que estamos a contramano siempre, porque el Día de la Madre, por ejemplo, es mayo en casi todo el mundo. Sí. Claro, bueno, pero en este caso no estábamos tan mal. En este caso está bastante... Lo tengo un poco chiquitito, entonces quiero leerlo para contarles. Pero el 21 de junio de este año es Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belice, Bermudas, etcétera, Canadá, Camboya, China, Curazao, Chipre, República Checa, Dominicana, Egipto, Eslovenia, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Guayana, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Hong Kong, pero lo que quieran. Feliz domingo para todos. Exactamente, bueno, Siria, Sudáfrica, porque va por orden alfabético, Túnez, Turquía, me refiero, la mayoría de los países lo hacen el tercer domingo de junio, como hacemos nosotros. Ahí Rodolfo puso un montón de fotitos que compartimos, donde están Guille con sus hijos, y también está Ricky, marido de Clara, con su hija, y bueno, son los papás de nuestro grupo a los cuales queríamos homenajear. También Rodolfo es papá, tiene dos hijas, así que le deseamos feliz día también a él. El Día del Padre es una fecha importante porque los papás
más que nada en esta época no se los está homenajeando mucho y hay muchos papás ausentes y el rol paterno muchas veces lo ocupa un tío, lo ocupa un padrino, lo ocupa una madre que también a veces hace de madre y de padre. Entonces, bueno, es un tema importante, me parece, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Homenajear a aquel que ejerce el rol. No sé si tiene que ver con... El que se hace cargo de guiar a una criatura, ese es un padre. ¿Cuántas Exacto. veces uno dice, fue como un padre para mí? Ese, como hablábamos el otro día, Clara, ese que da el cariño, el que contiene, el que escucha, el que comprende, el que hace esas cosas que son tan difíciles, esas tiene que hacer el padre y la madre, lógicamente. El padre. Totalmente. Sí. Sí, claro. Y además el rol del padre es muy importante. A veces, en los momentos de separaciones, por ahí las familias se desvinculan y los papás dejan de ocupar un espacio importante en la vida de sus hijos y es tan importante como el de la madre. Sí, y lo que pasa que también los grandes tienen que entender que cuando hay chicos, no, la culpa no la tienen los chicos, los problemas son de los grandes y hay que correr eso, los grandes de los chicos, y el padre tiene que seguir siendo padre, no solo dando plata, sino conteniendo, visitando, estando con ellos, y bueno, la madre lógicamente también, ¿no? Por supuesto, no, una cosa no quita el contrario, potencia a la otra, me parece, complementa absolutamente. Bueno, yo quería, en lo personal, saludar a mi hermano, a mi cuñado, a mi tío, a los Eduardos, Alex, a Dani, Santiago, Abel, Leandro, Maxi, Jorge, nuestros compañeros también, ¿no? A Carlos Pacín, que es Café, que siempre nos ayuda también con la difusión y es papá. Y a Rodolfo, insisto, que está ahí siempre haciéndonos el aguante y el domingo va a ser también su día. Bueno, yo en lo personal quiero decirle a mi papá que era un tipo amante de la pintura, amante de la ópera, él pintaba cuadros al óleo, inventor, tiene varios inventos en su haber, así que mucho de lo que yo soy es el legado de mi papá, que de alguna manera me abrió puertas sobre muchos mundos. Yo de chica, por ejemplo, escuchar a mi papá con la ópera, era tedioso. Y después valoré mucho que él de alguna manera me introdujo en algo que tal vez a esa edad no es lo habitual. Así que, bueno, le agradezco a mi viejo todo ese legado. En mi caso, el jazz también es por mi papá. Mirá vos. Bueno, yo también las canzonetas italianas. Y bueno, y esa cultura del trabajo, ¿viste? Y de la honradez, de la palabra que valía tanto. Bueno. Eso sin duda. Sí. Y también quiero homenajear a mi hermano, que también es un gran padre, y a todos mis amigos que son papás también, y a Rodolfo, por supuesto. El tesoro de enseñar es enseñar honradez, es enseñar trabajo, es enseñar responsabilidad. Eso no te lo va a enseñar el colegio. Todo empieza en la casa, que es como un arbolito. Si vos no lo enderezás al principio, el colegio no lo va a enderezar. O sea, todo se inicia en la familia, que aunque las parejas estén separados, siguen siendo una familia, de por vida. Va a haber hijos en común de por vida. Eso tienen que entender. Sí, yo recuerdo, mi papá estaba internado y ya estaba en sus últimos días, y nos preguntaba si habíamos pagado los impuestos, si estábamos al día. Estaba preocupado todavía de pagar todo. Claro. Poco frecuente en estos días, ¿no? Sí, la verdad. Y creo que lo importante es el hacer tanto, ¿no? Predicar con el ejemplo, ¿no? Hablar menos y demostrar más, ¿no? Creo que eso es lo más valioso que uno después evalúa y reconoce de sus padres, ¿no? Las cosas que hicieron y que sirven de camino para nuestra vida.
Totalmente. Claro. Es y lo valioso, lo valioso no es lo que le dejes en riqueza, sino los valores que le dejes. La enseñanza, como, a ver, yo estoy escuchando a tres mujeres hablar de lo que le dejaron en valores. Claro. Y en enseñanza, eso no es plata. No, tal cual. Totalmente. Bueno, les dejamos nuestro saludo anticipado y nuestro cariño a todos los papás que hacen su labor de papás con todo amor. Aprovecho que nos quedan unos minutitos y sumo algo a lo que contabas de la agenda, Clara, que estuve escuchando justamente a Enrique Abogado, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y comentó que en el Centro Cultural 25 de Mayo están haciendo un ciclo que se llama Meriendas Vecinales Online. Y esto es para gente grande, que es una compañía y entretenimiento para adultos mayores. Todo esto lo pueden encontrar en la página de buenosaires.gov.ar/cultura-en-casa y ahí está todo, también están los sábados que están los espectáculos del San Martín, los domingos del Colón, la usina también está haciendo esto de meriendas vecinales online, pero en el caso de la usina es con chicos, son todos temáticas que tienen que ver con niños y en el Centro Cultural Recoleta, también dentro de la misma página, pero son distintos centros que tienen que ver con el gobierno de la ciudad. En el Centro Cultural Recoleta es para jóvenes. Y también decía él que están ya planificando para hacer autoshows y autocine, y lo están planificando en conjunto con el sector privado, así que me pareció súper interesante. Y todo eso lo van a encontrar en la página del gobierno de la ciudad. También otra cosa que... ¿Cómo? No, decía que empezar a activar desde otro lugar. Por ejemplo, hay una escultora, Carmela Blanco, no sé si será pariente tuya, Guille, que esculpe a partir de maderas y hierros que ella misma se va proveyendo. Y ahora está haciendo una escultura al aire libre. De manera que, bueno, es una posibilidad de tener contacto con el arte y, digamos, porque lo que tenemos que evitar son los espacios cerrados, básicamente. Sí, en el caso de la música, que es el tema que me compete a mí, no paró nunca. El gobierno de la ciudad de entrada estuvo haciendo estos espacios donde se podía escuchar música online de manera gratuita. En la página del gobierno de la ciudad siempre hubo música, siempre hubo espectáculos, y bueno, y lo demás se va armando, pero nunca cortaron, incluso es interesante, las asociaciones y todo siempre nos apoyaron. También quería comentar que el Cosquín Rock Virtual ya tiene, eso es pago, pero los abonos están disponibles, que se va a hacer el 8 y 9 de agosto, hay una inversión de $500,000 para poder hacer un Cosquín Rock Virtual, porque el Cosquín Rock pasó a febrero del 2021, pero este año se va a hacer esta versión virtual. Bueno, simplemente quería aprovechar estos minutitos que me quedaron para agregar esto. Ya estamos llegando al final, así que supongo, Guille, que vos debes tener agradecimientos. Sí, como siempre, les manda saludos a Clara, Cielo y Diego, y por supuesto que también escuchó la sección mía, le gustó, le mando un saludo. Y Dieguito, que le manda muchos saludos a Emilia y a Nalda, que las extraña muchísimo en Cardales, que está esperando que regresen y nos mira todos los miércoles. Yo le quiero mandar también saludos a Marcelo, mi amigo, que siempre nos ve y siempre nos da las críticas, las buenas críticas que te da tu sección, Adriana, y te quiero agradecer por el homenaje que hiciste para el Día del Padre. Me hiciste sentir más viejo porque me vi muy joven en esas fotos. No, estás a punto caramelo, Winnie, no te hagas problema. Nuestro bombón es ahora que salís en HD. Quiero agradecerle a Dieguito y mandarle saludos para sus abuelas Nelly y Jorgelina, que están en Entre Ríos, que también nos miran. Y le agradecemos a nuestros compañeros de locución que también nos acompañan todas las semanas, a Marcela y a todos.
Bueno, yo ahí nombré entre todos a Maxi, y a Leandro, a Jorge, que son papás también, y que quería mandarle besos. Bueno, muy feliz Día del Padre el domingo, y para los que lo son y para los que ejercen como tales, y los esperamos la semana que viene, como todos los miércoles de 19 a 21 horas por Radio Demos. Gracias, Rodolfo, Rodolfo Neto, nuestro operador técnico. Muy feliz Día del Padre el domingo. Thank you.